Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos al lugar donde diariamente te mantienes bien informado con las mejores noticias del país. Una audiencia especial por el caso Aida Merlano se desarrolló en la tarde de este jueves 6 de febrero en el Palacio de Justicia de Caracas. La excongresista barranquillera, que impactó por su elegancia, lucía un blazer rojo, pantalón negro ceñido y zapatos altos, llegó a los tribunales custodiados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mejor conocido como el SEBIN, para asegurar que es una perseguida por Iván Duque. Esta grave acusación, que ha causado un gran revuelo, te la detallaremos a continuación junto a otros importantes pormenores importantes que giraron en torno a su presentación. Pero antes de comenzar, queremos invitarte a compartir este video y a seguirnos diariamente si quieres mantenerte al día con todo lo que pasa dentro y fuera del país. Como dimos a conocer en días pasados, Aida Merlano solicitó a los tribunales venezolanos una audiencia especial para ser escuchada por los medios de comunicación, en especial por los periodistas colombianos. Sí, así es. La audiencia ante el Tribunal Especial con Delitos Vinculados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas fue solicitada por Merlano porque ella deseaba declarar. Merlano, que fue recapturada en Maracaibo la tarde del lunes 27 de enero por la FAES, fue presentada ante el juzgado luego que, la semana pasada en Maracaibo, la Fiscalía 35 la imputara por usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir. La excongresista en el 2018 fue condenada a 15 años de prisión en Colombia por corrupción, luego de haber participado en la práctica de compra de votos. Y durante la audiencia realizada este jueves en la ciudad de Caracas, dijo: "Me pregunto cuál fue el delito que cometí. Pues uno de los delitos que cometió el pasado mes de octubre de 2019 fue cuando se fugó. Recordemos que Merlano había pedido una consulta odontológica y de la clínica se escapó. Su fuga de película quedó grabada". Aida Merlano declaró este jueves que el presidente de su país, Iván Duque Márquez, la persigue para asesinarla. En el portal de noticias Cartagena, reseñaron que la excongresista declaró: "Si algo me pasa a mí o a mi familia, quiero que sepan que el culpable es Álvaro Uribe Vélez y las familias Char y Garlane. Estoy abierta a dar entrevistas, que se abra un caso. Los únicos responsables de lo que me ocurra a mí y a mi familia son Uribe, los Char y los Garlane, quienes organizaron la fuga y mi asesinato". Asimismo, dijo que quienes cuidaban de ella mientras estaba refugiada en la ciudad de Valledupar fueron liquidados una vez que ella se fugó a Venezuela. "El gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo. Me iban a aniquilar y a enterrar en una finca de Valledupar para que nunca me encontraran. Yo estuve refugiada en una finca en Valledupar. Posteriormente me fugué a Venezuela y a quienes me cuidaban los liquidaron", añadió Merlano. "Pido disculpas por entrar al país así, de forma ilegal", expresó Merlano durante su declaración en una audiencia especial realizada en el Palacio de Justicia en Caracas, donde aseveró que le realizaron un montaje para que los líderes de la política tradicional del país neogranadino pudieran seguir trabajando. Destacó que la compra y venta de votos es la política dentro del Senado de Colombia. "Fui testigo de altas sumas de dinero entregadas en las campañas presidenciales como la de Álvaro Uribe", sostuvo según reseña de noticias.canal.1.com.co. "Aquí he encontrado la paz". Merlano comentó que en Venezuela se siente tranquila y ha pedido la ayuda del dictador Nicolás Maduro. "Pido se me brinde protección a mi integridad. Aquí he encontrado la paz. No dormía, no hablaba, no tengo miedo a la justicia, sino al gobierno colombiano, a que me maten. Pido al presidente de este país, si este caso se tiene que llevar a tribunales internacionales, que me ayude. Soy víctima del gobierno de Duque. Antes de regresar, quiero que Colombia sepa todo". Sin embargo, la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia del vecino país le pidió formalmente al gobierno venezolano que agilice el proceso de extradición de la excongresista Aida Merlano. Así lo informó el diario El Heraldo de Barranquilla. La Corte cita el Acuerdo Bolivariano de 1911 para el proceso de extradición. El medio explica que esa solicitud ya se había hecho a finales de enero, pero la Sala Penal le comunicó a la Corte que ellos eran quienes debían tramitar la solicitud por ser quienes la habían condenado. La excongresista colombiana estaba en Venezuela con una cédula de identidad falsa en la que se hacía llamar Landis Ferrero Urdaneta. Tras la recaptura fue presentada en tribunales y fue imputada por tres delitos. El sitio de reclusión que le fijaron fue la sede del SEBIN en el Helicoide en Caracas.
Entre sollozos, Merlano aseguró que su evasión de octubre pasado fue organizada por políticos de la influyente familia colombiana Char y su expareja. El empresario Julio Gerlain fue con la colaboración del ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras y el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez. La fuga, añadió, fue planificada tras su condena el 13 de septiembre pasado a 15 años de prisión por comprar votos en las elecciones generales de 2018. El caso está en medio de la crisis diplomática entre los gobiernos de Duque y del mandatario Nicolás Maduro, quien rompió las relaciones hace un año luego de que Bogotá reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Maduro ofreció restablecer los vínculos consulares para tratar el asunto, pero Duque dijo que no se prestaría a chantajes de la dictadura que, según él, encabeza el líder socialista. Merlano declaró además que las pruebas que tiene sobre contratos y licitaciones amañadas la convirtieron en un blanco fácil de las casas políticas de la costa caribe, como definió a la familia Char y Gerlain, y de Duque. Este último, dijo, buscaba cuidarle las espaldas a su jefe Álvaro Uribe y al exfiscal Martínez. También planteó que su caso sea llevado por el gobierno de Maduro a instancias internacionales porque teme regresar a Colombia, donde, asegura, violaron el debido proceso. Desde la Casa de Nariño, el gobierno de Iván Duque reaccionó la noche del pasado jueves 6 de febrero a las declaraciones de la excongresista Aida Merlano desde Caracas. El gobierno de Colombia rechaza las acusaciones hechas el día de hoy en Venezuela por la señora Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana, en contra del presidente de la República, Iván Duque. Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas. Así lo dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia. Agregó la ministra y, según reseñó el medio Semana, me iban a asesinar. Aida Merlano está siendo juzgada en Caracas por los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir. Ella impactó por su elegancia. Lucía un blazer rojo, un pantalón negro ceñido y unos zapatos altos. Ahora bien, sobre la pregunta hecha por la ex legisladora sobre cuáles son los delitos que cometió, les contamos que la mujer que nació en Barranquilla, en el Atlántico, era una afamada líder política y social en su ciudad, popularidad que le abrió camino en el pedregoso mundo político colombiano para pasar de los suburbios a la Asamblea Departamental de Atlántico en el 2011. De ahí a la Cámara de Representantes y posteriormente al Senado en el 2018. La ascendente carrera política de Merlano encontraría la decadencia más de un año después de las elecciones, cuando el 11 de marzo de 2018, la Fiscalía ordenó el allanamiento de la sede del Partido Conservador, del cual era abanderada Merlano Rebolledo, en donde se encontraron varias pruebas que serían determinantes en su condena. Los efectivos de la Fiscalía de la Nación encontraron 268 millones de pesos, unos 80 mil dólares en efectivo, documentos que revelaban que Merlano habría movido más de 1.730 millones de pesos, equivalentes a 512 mil dólares, para su campaña, una cantidad que sobrepasaba el límite de gastos para cada candidato en ese momento. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia declaró culpable a la ex senadora de los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y porte ilegal de armas. Se calcula que Merlano y el reconocido empresario Julio Gerlain, a quien la hija de la ex senadora consideraba su papá, invirtieron unos 11 mil millones de pesos, más de 3 millones de dólares para la compra de votos. Ahora, la ex senadora aseguró desde la Corte Suprema de Justicia en Caracas, Venezuela, que el mismo Julio Gerlain le ayudó a fugarse en octubre de 2019 junto al senador Arturo Char, hermano del exalcalde de Barranquilla. Ahora, desde su detención en Caracas, Merlano prendió el ventilador para señalar no solo a Gerlain y a Char, sino a varios políticos colombianos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe. Además, la ex senadora aseguró que es perseguida política del gobierno colombiano. Con esta nueva información sobre este caso, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos luego en un próximo video. Recuerda, comenta y comparte, dale like. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.